¿Por qué los fanáticos piensan que Little People, Cat in the Big World es una mala influencia para Matt? Los fanáticos de Little People, Big World han tenido problemas con Karin Chandler durante algún tiempo, pero ahora la etiquetan como una mala influencia en Matt Roloff. Karin Chandler nunca ha sido una de las favoritas entre los fanáticos de Little People, Big World, pero la animosidad hacia ella ha aumentado recientemente. Algunos fanáticos sienten que a menudo se ha forzado a sí misma a una dinámica familiar a la que no pertenece. Otros creen que está asumiendo un papel de abuela en el que no debería estar todavía, ya que no está casada con Matt Roloff. Cualquiera que sea la razón, los espectadores de Little People, Big World tienen mucho que decir sobre Karin. La supuesta cronología de la relación de Matt y Karin ha hecho que muchos fanáticos se detengan. Varios fanáticos creían que Karin y Matt estaban involucrados antes del divorcio, ya que Amy dijo en sus memorias a Little Me que alguien cercano a la familia estaba involucrado con Matt. Cuando esto salió a la luz, los fanáticos querían saber todo sobre Karin Chandler. Y muchos sospecharon que tenía una aventura con Matt antes del divorcio en 2015. Esto ha dado a los seguidores muchas razones para no gustarles, y pocos son tímidos para admitirlo. En Reddit, fanáticos como Puzzle a Dead Room 175 creen que Karin es una mala influencia para Matt, y sospechan que se obligará a la familia hasta que se rompa aún más. Los fanáticos de LPBW piensan que Karin está demasiado involucrada en la familia Roloff. La familia Roloff tiene sus altibajos con Karin. Si bien tuvo algunas relaciones exitosas con los niños Roloff en el pasado, esas relaciones se han vuelto más tensas con el paso del tiempo. La decisión de Matt de vender la granja familiar hizo que muchos creyeran que Karin estaba detrás de la decisión. Los fanáticos de LPBW no pueden soportar a Karin, y algunos de ellos piensan que ella es una cazafortuna solo después del dinero de Matt. Los fanáticos sospechosos han comenzado a llamarla Cha-ching, en base al apodo que se dio a sí misma por su supuesto estatus de cazafortunas, y los nietos de Matt la llaman Chacha. No faltan las teorías sobre Karin entre los fanáticos. Una persona en Reddit llegó a decir que tiene una agenda, y que está demasiado involucrada en asuntos familiares que no son de su incumbencia. Algunos piensan que está tratando de encontrar formas de separar a Matt del resto de los Roloff, buscando dividir a la familia para su beneficio. Los fanáticos de LPBW sienten que Karin debería respetar su papel en la familia Roloff. Un problema que tienen los espectadores con Karin es que ella se involucra en gran parte de los negocios y las interacciones de la familia. Algunos sienten que ha reclamado un papel como abuela que aún no está en condiciones de cumplir. Si bien los fanáticos piensan que Chris Marek es mejor abuelo que Matt, no se puede decir lo mismo de Karin. Los fanáticos de LPBW creen que, aunque a los nietos de Roloff les gusta, ella está asumiendo un papel que aún no tiene, ya que Chris está casado con Amy. Mientras que Matt y Karin solo están saliendo. Un fan argumentó que los verdaderos colores de Karin ahora están saliendo y no se ven bien. Su participación se considera extraña ya que se posicionó como abuela sin mucha consideración por los otros abuelos en la vida de los nietos de Roloff. Parece que se considera una abuela igual a los demás, y no tiene miedo de actuar como tal. Mientras que algunos fanáticos de Little People, Big World no pueden soportar a Karin, otros la defienden y no creen que sea tan mala. Es seguro decir que hay sentimientos encontrados sobre Karin, y los espectadores aún no están seguros de sus intenciones hacia Matt y la familia Roloff. La mayoría,
Sin embargo, espera que Karin finalmente aprenda a equilibrar.